Episodio 2406.1 de Recalinux. Para mí, tener un USB preparado para instalar mis distribuciones favoritas es imprescindible. Y Rufus es una de esas herramientas que te simplifica la vida. La actualización Rufus 4.5 trae mejoras importantes al trabajar con ISOs de Ubuntu 24.04 LTS. Ahora permite la persistencia, lo que significa que los cambios realizados en una unidad USB se conservan entre reinicios. Esto transforma tu USB en una instalación portátil sin necesidad de instalar el sistema en el disco duro. Además, Rufus soluciona problemas con USB persistentes de las versiones Linux Mint 21 y añade correcciones de seguridad como también optimizaciones en la validación de medios UEFI. Cuéntame en los comentarios cómo preparas tus USB para instalar tus distribuciones de Linux. Zombiology de Double Z Games es un juego que me ha atrapado por su originalidad y desafío. Creado en Game Maker Studios 2, este título combina rompecabezas de física con un entorno de microcosmos que te hace sentir como un científico chiflado. En Zombiology deberás combinar bloques para resolver acertijos, reparar huesos fracturados, combatir virus y revitalizar células, todo con una inspiración directa en la naturaleza y la microbiología, con formas especiales para rectángulos, giros de 90 grados, círculos y resortes elásticos. Cada nivel ofrece una experiencia única y divertida. Es un juego que no solo entretiene, sino que también te enriquece con una visión novedosa sobre la vida celular. ¿Te animas a sumergirte en este microcosmos? No te pierdas nuevos episodios cada miércoles. Suscríbete y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Linus Torvald ha anunciado la disponibilidad del primer candidato a lanzamiento, o RC por sus siglas en inglés, del próximo núcleo Linux 6.10 para pruebas públicas. Este lanzamiento incluye varias novedades importantes, como el soporte inicial de RAS para RISC-V de 64 bits y la incorporación del nuevo syscall msil para el sellado de memoria. Además, se ha añadido el cifrado de bus TPM y la protección de integridad. Las novedades no se detienen ahí. Se esperan actualizaciones de controladores, perfeccionamientos en la gestión de memoria, mejoras en el sistema de archivos BTRFS y en el generador de números aleatorios, además de optimizaciones para hardware de última generación. La versión final del núcleo Linux 6.10 está programada para ser lanzada a mediados o finales de julio del 2024, dependiendo de cuántos RC se anuncien previamente. Way of Rhea es un juego de rompecabezas desafiante que destaca por sus mecánicas creativas y acertijos estratégicos. Resolverás desafíos mediante cambios de color, teletransportadores y circuitos. Podrás interactuar con personajes locales, deshacer errores, controlar el tiempo y acelerar la acción. Se adapta a jugadores de todos los niveles. Por ello, a medida que avanzas, los desafíos se vuelven más complejos al combinar elementos de diferentes biomas, lo que mantiene la experiencia fresca y emocionante. El estilo artístico encantador, la música envolvente y las mecánicas innovadoras de Way of Rhea promete una experiencia tanto estimulante como relajante. La versión 24.5 Xavier de Arbian, la distribución para dispositivos ARM basada en Debian Ubuntu, trae varias novedades importantes. Además del soporte para nuevos dispositivos como Orange Pi 5 Pro o Raksa ROX 5, se ha mejorado la compatibilidad con dispositivos existentes. Destacan la compatibilidad con Ubuntu 24.04 LTS, KDE Neon, el controlador Panzer y el núcleo Linux 6.1. También se ha optimizado el soporte para eMMC y se ha añadido el arranque desde NVMe USB en cada bin1s/bin4 con nuevos comandos CLI y mejoras en el arranque NVMe over TCP. Esta versión ofrece una experiencia más completa y eficiente. Descarga Xavier y comparte tu experiencia con dispositivos ARM. Gracias Humble Bundle y Casetify por apoyar a este canal.
Busca en la descripción increíbles recompensas que estos patrocinadores tienen para ti. Descubre paquetes asombrosos de juegos, libros, entre otros, y accesorios únicos para tus dispositivos. He encontrado esta novedosa extensión para Ganon Shell Day Progress. Agrega una barra de progreso al panel, permitiéndote visualizar cómo avanza el día. Puedes alternar entre ver el tiempo transcurrido y el tiempo restante, aunque la falta de configuración de la hora de inicio podría limitar su utilidad en algunos contextos, como el seguimiento de turnos laborales o periodos de estudio. Al estar disponible en Ganon Extension, instalarla a través de Extension Managers es fácil, lo que la hace accesible para aquellos que buscan una forma visual y rápida de monitorear su día en el entorno Ganon. ¿Cuál es tu aplicación favorita para organizarte? Ubuntu es el sistema operativo ideal para computadoras de placa única Milk V Mars Rix V, anunciado por Canonical. Esta computadora de placa única, o SBC por sus siglas en inglés, destaca por su alto rendimiento. Además, alberga el potente procesador Star5JH7110 y una GPU integrada. Ofrece soporte para hasta 8 GB de memoria RAM LPDDR4, ranura M.2E Key para módulos Wi-Fi / BT, puerto HDMI 2.0 con resolución 4K y módulos eMMC Plug and Play. Canonical enfatiza que Ubuntu 24.04 LTS es la mejor opción para hardware Rix V, disponible para su descarga en el sitio oficial. Esta noticia reafirma el compromiso de Canonical con el software libre y la promoción de la innovación en el sector tecnológico. El Ultrabook Darter Pro de System 76 con Linux preinstalado ha lanzado su última actualización con procesadores Intel Core Ultra y gráficos Intel ARC. Ofrece hasta 16 núcleos y 22 hilos, 96 GB de memoria RAM DDR5 y hasta 8 TB de almacenamiento SSD, con teclado retroiluminado, altavoces estéreos y una batería de larga duración. Destaca por su pantalla 1610, puerto Thunderbolt 4 y Bluetooth 5. Puedes elegir entre Pop OS o Ubuntu 22.04 LTS, disponible en la tienda virtual de System 76. Este Ultrabook combina rendimiento excepcional y características avanzadas para satisfacer tus necesidades más exigentes en informática. ¿Prefieres disfrutar de Linux preinstalado o eres de los que le gusta personalizar su sistema? Cuéntame en los comentarios tu preferencia y por qué. Muchas gracias por el apoyo a través de Patreon, PayPal y otros medios. Mira la descripción para conocer más opciones y recompensas. Recuerda darle a like y hacer clic en me gusta, suscríbete y no olvides compartirlo con tus amistades y en tus redes sociales.